Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión completamente en vivo desde la Plaza de las Banderas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hoy en un evento muy especial, Mayo Gallo 2019, donde vamos a celebrar y festejar a los que son nuestra razón de ser, los estudiantes. Y como ven, pues me veo muy bien acompañada por grandes compañeros de aquí de la universidad. Tore, nuestro invitado especial. Hola. Trino. Aquí estamos otra vez, como cada año. Director del departamento de la Dirección de Vinculación y Difusión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Carmen. Hola, ¿qué tal, Dulce? ¿Qué tal a todos los que nos están viendo? Pues sí, arrancamos ya este Mayo Gallo. Representando a la banda Shuffle, René. René Estrada. Hola, mundo, ¿cómo están? Literalmente mundo. Y así bueno, es, a través del 26.2 de su señal abierta y en tv.ua.mx, en Facebook Live, pueden dejarnos sus comentarios, porque esta tarde se va a poner buenísima. ¿Sí o no, Trino? Definitivamente, estamos ya todos bien emocionados porque en cosa de 5 minutos arranca nuestra primera banda. Vamos a tener 6 bandas y bueno, durante cada una de ellas vamos a tener actividades especiales para que todos los estudiantes, como ya bien lo dijo Dulce, festejen el día de hoy. Entonces, pues la universidad más que contenta, más que halagada de que los chicos, veo que cada vez llega más y más gente, se está integrando para dar arranque ya a este tan tradicional Mayo Gallo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pero eso sí, aclarar para los que están viéndonos ya a través de Facebook Live o alguna aplicación, es un evento abierto a toda la población, así que vénganse por favor aquí a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y disfruten de este Mayo Gallo. Totalmente gratuito. Y a ver, aquí tenemos al organizador, uno de los organizadores, porque tienes un gran equipo que te respalda, pero como siempre es un gran reto. ¿Qué sorpresas tenemos hoy para toda la gente que nos visita aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes? Mira, para empezar, las 6 bandas que tienen ya una trayectoria, de hecho Tore fue uno de quienes nos estuvo ayudando con la selección de las bandas, pues tienen ya un grupo muy bien consolidado de seguidores, pero entre cada banda, como te decía, va a haber muchas rifas y muchos premios. Ya desde hace ratito empezaron algunas activaciones de las mismas marcas que patrocinaron este año. Vénganse los godines que salgan de chambear a echarse aquí un zumo con... fíjate que tenemos una activación muy padre que son los Mis Reyes contra los godines, para que se vengan a hacer la práctica ya desde ahorita. Luego tenemos otros inflables, hay muchas marcas que no voy a mencionar en este momento. Vénganse a disfrutarlo aquí a la universidad. También tenemos la promoción de Efecto Pasillo, un grupo que está haciendo su gira aquí en México. Tenían muchas ganas de estar en Mayo Gallo, sin embargo por las fechas fue imposible, pero nos están regalando 100 boletos para irse a la Ciudad de México, al Lunario, a poderlos ver el próximo 6 de junio. Entonces bueno, pues ya la invitación está abierta. La dinámica de la entrega de los boletos va a ser en el escenario el día de hoy, pero bueno, se alarga Mayo Gallo hasta el 6 de junio, donde van a tener la presentación este grupo español para todos ustedes. Entonces bueno, esa es una de las sorpresas. Va a haber algunos rifa de algunos viajes, unas promociones, tenemos algunos descuentos de algunas empresas que nos acompañan, hay una zona de snacks y bueno, a pasártela bien chido el día de hoy. Exactamente. Además, aquí pues ya saben, la Universidad Autónoma, que es hermosa, tiene muchísimos jardines y puede venirse la gente, es pet friendly también, así que pueden venirse toda la familia a disfrutar de grandes grupos, porque hay de todo, hay una gran variedad, ¿sí o no, Toreve? Platícanos un poco. Y que se vengan ya porque está a punto de empezar Paralelos, que son los chavos de acá de Aguascalientes que ganaron el concurso de las bandas de la UA. Así es. Y pues merecidísimamente van a estar tocando justamente en este momento. En todos los que nos están viendo, láncense para acá o ya échenselo desde su casa ahí en el Facebook Live. Claro, porque siempre es un premio, ¿verdad? Trino, que se da para los jóvenes que ganen en talentos universitarios, que se lleva ya, bueno, ya tiene muchísimos años el concurso. Sí, uno de los más tradicionales y también más buscado, este de talentos universitarios, que lo que busca es, en un principio era rock, pero hoy en día ya se ha abierto, igual que Mayo Gallo, ya no solamente es rock. Y una de las cosas que más te preguntan cuando organizas un evento como este, como bien lo dijiste, tenemos un gran equipo y a todos nos preguntan, oye, es que quiero estar en Mayo Gallo. Pues hay que ganar talentos universitarios para asegurar que van a estar aquí el día de hoy. Bueno, ya estamos escuchando, ya está iniciando esto. Así que a todos los que están en casita, los que nos escuchan por Radio Universidad, los que nos ven a través de Facebook Live, los invitamos, de verdad, está variado, hay para todos los gustos, hay de todo, hay música que a lo mejor ni siquiera hemos escuchado,
Y bueno, nunca está de más porque nos vamos a sorprender, ¿sí o no? Sí, tenemos rap, por ejemplo, con Yoga Fire, tenemos power pop más tarde con Allison, que todo el mundo está esperando a qué hora va a salir. Tenemos unos DJs con Kill the Clowns. Y luego pues también tenemos una variedad de electrocumbia. Entonces va a estar muy chido. Vénganse, por favor, aquí a la universidad de su casa y disfruten de este festival. Muy bien, pues los dejamos ahora sí, ellos son Paralelos. Disfrútenlo, esto es Mayo Gallo 2019. Gracias a todos los que están, a la universidad por invitarnos, y pues nosotros somos Paralelos, una banda de aquí, compañeros de ustedes. Esta canción se llamó Ladies Night 1, esperemos que les guste, esperemos que les guste nuestra música, y pues los que están pasando pueden sentarse, todavía hay sombrita, pueden comprar por allá cosas que venden, ahí fruta, papitas, playeras, y pues pásensela chido. Esta siguiente canción se llama Ya No Más. Amor, yo te dije que
fuiste tú quien me abandonó. En tu casa o en la calle, buscando quien me reemplace ignorantemente, das amor. Yo te di. Gracias. Esta siguiente canción se llama Amor, Amor. Está disponible en nuestro canal de YouTube, búsquenos como Paralelos MX, en Facebook como Paralelos Van, Instagram, Spotify, Deezer y todas las redes sociales. Esperemos que les guste. Gracias.
Esta siguiente canción es un poco más triste. Esta es una canción para los corazones rotos. Esto se llama Yo te amé. Canción se llama Ladies Night 2. Thank you.
Ok, esta es una canción que se llama La Balada. Esta es una canción para los enamorados. ¿Hay algún enamorado por allá? Levanta la mano. ¿Dónde? ¿Ahí hay uno? ¿Allá? ¿En el jardín? ¿No? ¿Ahí hay uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Por allá acá hay enamorados? No, este es el momento del concierto donde toman a su pareja, la toman de la mano, la miran a los ojos y le plantan un beso. Esto se llama La Balada. Así juntos.
esta canción. Esto se llama... Es una canción muy ñoña. Se llama Besitos. Dedíquensela a quien les guste. En YouTube, en Deezer. Este es nuestro primer sencillo. Y bueno, tal vez si alguien por aquí nos ha escuchado alguna vez en la vida, nos ha escuchado por esta canción. Gracias a esta canción estamos en este escenario acompañándolos. Gracias a la Universidad Autónoma por invitarnos. Esto se llama Sabor a Miel. Thank you.
Ok, haré una pequeña pausa para presentar a la banda. Atrás de mí, el hombre de los tambores en la batería, César. Para César. A mi izquierda, el chiquis de la banda, Mau, en el bajo. Con las palmas, se escucha chido. A mi derecha, el chico de la guitarra verde, Carlos Bedoy, en la guitarra. Sociales. Estamos en Spotify como Paralelos. Y esto dice así. Que se escuche fuerte el aplauso para Paralelo. Gracias, chicos, por aperturar este gran festival que ya está consolidado. Gracias por habernos acompañado. Fuerte el aplauso para ellos, chicos. A la primera persona que venga y ya le haya dado like a la página de Paralelo, se lleva un pase doble para el cine. El día que quiera, a la hora que quiera, la película que quiera. Ya salió Aladino, ¿eh? Entonces, ya saben, la primera persona que le dé, que ya le haya dado, que le dé like a la página de Paralelo, se gana un pase doble para ir al cine, la película que quiera, Paralelos, el día que quiera, en el horario que quiera. Así que estamos esperando, ¿cuál va a ser el gallo ganador? Les recordamos Paralelos Oficial en Facebook. La primera persona que venga con el like en la página se gana un pase doble para el cine. A ver, muéstranos tu poder satánico. ¡Es correcto! Así es, te llevas un pase doble para el cine. Lab está presente. Aquí están los dos. Gracias. Bien, gracias, gracias por participar. Y queremos recordarles que en la parte trasera tenemos un ring de box por parte de... Esperen, déjenme fijo de parte de quién es. Pero
al momento de que ustedes participen, se van a poder llevar grandes regalos. Extensión Académica es quien está haciendo sus retas de box allá al final. ¿Qué más tenemos de patrocinios, querida Goretti? Bueno, también en nuestros patrocinios está... Jump Jump, una sala de brincolines en Santa Anita. ¿Quién ubica Jump Jump? Nadie. Ah, sí, allá, sí lo ubican. Allá, sí, ya han ido. Jump más Jump. Adelante tendremos boletos para que se vayan a brincar, para así que es. Vayan a quemar la caloría y a disfrutar. También tenemos a Muy Fresa, que son fresas decoradas. Y más adelante también nos traen muchos premios. Estén atentos a la dinámica. También tenemos a la empresa de mochilas Humanoide, que la verdad sus diseños están muy padres. Si no han tenido la oportunidad, pasen, chequen los diseños. Están muy, muy cool. Y más adelante igual nos van a regalar algunos detallitos por ahí. Y tenemos muchas sorpresas. Un grupo español llamado Efecto Pasillo tenía muchas ganas de venir a Mayo Gallo, pero por cuestiones de agenda no pudo venir. Pero nos hizo favor de enviarnos 100 boletos para su concierto en la Ciudad de México, en el Lunario del Auditorio Nacional. En un instante más estaremos dando la dinámica para todos aquellos que quieran ganarse este boleto. Pues sean los afortunados de disfrutar de Efecto Pasillo. Así que estén muy atentos más adelante a ver cómo se van a ganar estos 50 boletos para irse a la Ciudad de México. 100. 100 reinas, 100, no 50, no 60, no 70, 100, 100 boletos. 100 boletos. ¿Quién quiere un boleto? Efecto Pasillo, desde España. Le doy uno, le doy dos. Le doy 100, mejor 100, 100 boletos para Efecto Pasillo. En un instante más daremos la dinámica. También queremos recordarle que estamos regalando libros, chicos. Obviamente, todos somos muy cultos, todos nos gusta leer. Y de este lado, mi lado izquierdo, lado derecho para ustedes, se están regalando libros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial de Mayo Gallo 2019. Acaba de concluir la primera presentación con el grupo Paralelos, quienes fueron ganadores el año pasado del concurso Talentos Universitarios, un concurso que la Universidad Autónoma de Aguascalientes hace año con año para tratar de promover el arte, la música, la cultura y darle espacio a esos grupos que muchos de ellos, los que tienen gran fama, alcanzan a llegar a gran fama. Bueno, pues así comienza, ¿no? Con un grupo, con los chicos de la prepa, de la secundaria, se van formando hasta llegar a formar una gran carrera y tener discos. Así que, pues, acaban de presentarse buena música. Ya la gente está arribando aquí a la Plaza de las Banderas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Si ustedes están cerca de la universidad, vénganse para acá. Y si no, también, la verdad es que todavía nos quedan muchas agrupaciones por escuchar, muchos géneros y muchísimas sorpresas, porque como hace rato nos lo dijo nuestro director de difusión y vinculación, hay rifas de viajes, de boletos para ver la otra agrupación, o sea, la verdad es que hay muchísimas sorpresas y no solamente son exclusivas para los estudiantes, cualquier persona, esta universidad es de todos, así que la comunidad universitaria, el público en general, como sabe la Universidad Autónoma de Aguascalientes, siempre abre las puertas para que ustedes vengan, visiten y sobre todo sean testigos del quehacer universitario, de lo que hacen día a día los estudiantes, los alumnos. Y bueno, al final de cuentas, aquí se va forjando el presente y futuro de Aguascalientes y del mundo, ¿no? Que eso es lo que pensamos. Y bueno, les cuento un poquito de Paralelos. Tenemos ahorita un invitado que justamente va a estar aquí con nosotros. Tenemos la oportunidad de entrevistarlo junto con... No, Tore. Tore es ya de casa. Ya se integran con nosotros Tore y nuestro invitado que es... Is. ¿Is? Muy bien, Is, muchísimas gracias por estar con nosotros. Miren, ya nada más, Tore, tú ya eres de casa, ya nada de, ya no te puedes justificar, ¿eh? No, pero ya lo traje a Is, aquí está con nosotros. Muchas felicidades por tu presentación. Muchas, muchas gracias, de verdad. Y gracias a la universidad por darnos esta oportunidad. Oye, pues, a ver, cuéntanos un poquito, leíamos un poco tu reseña de la, en qué se basan ustedes su agrupación, en distintos tipos y géneros musicales. Cuéntanos un poquito de qué va. Bueno, nosotros somos Paralelos y somos una banda originaria de aquí, Aguascalientes. Tocamos rock pop, pero tenemos influencias directamente desde el funk, el ska, el disco, el soul, la música rock, la música pop. Entonces, somos un mix-up
y denominamos nuestra música como rock, pop, funk. Órale. ¿Y habían tocado en un escenario como este? No, afortunadamente es nuestra primera vez en un escenario tan grande y tan majestuoso. La verdad es una experiencia increíble y pues ahora sí que dimos el todo por el todo ahí arriba. Oye, pero de aquí para el real, ¿eh? O sea, porque la verdad es que está buenísima su propuesta, en lo personal me gustó mucho. Y yo creo que también los chavos que ya se están dando aquí cita en la Plaza de las Banderas, también estaban muy atentos, bailando, moviéndose, sintiendo la música y disfrutándolo. Pues no, muchas gracias y a todos los que nos ven, los que se quedaron, los que vienen, los que van. Y pues es todo un gusto para mí estar presentándome frente a tantas personas. Rolas originales, 100%, ¿verdad? 100% todas. Disponibles en redes sociales como Spotify, Deezer, Google Play, etcétera, SoundCloud, YouTube, Facebook, Instagram y todas las redes sociales que se le ocurran. Justo te iba a decir, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo los encontramos? Perdón. En Facebook como Paralelos Band, en Instagram como Paralelos Oficial, YouTube como Paralelos MX y Spotify y todo como Paralelos. Oye, en Spotify vi que nada más hay una rolita. Así es nuestro primer sencillo, estén pendientes, próximamente estará saliendo el segundo y el resto del álbum. Bien, entonces, platícanos un poquito de Los Tirantes, ¿de dónde vienen? Pues es un estilo propio nuestro, siempre hemos tocado de traje, con moños, corbatas, tirantes, con camisa, hoy estamos estrenando estos. Generalmente usamos corbata o un moño, pero hoy este es nuestro uniforme especial para Mayo Gallo. Elegancia. ¿Cómo quieres que la gente, qué elegancia la de Francia? Justo eso iba a decir, qué elegancia la de Francia. ¿Cómo es que quieres que las personas de Aguascalientes y del país y del mundo, por qué no, que los vean a ustedes? O sea, ¿cuál es su proyecto a futuro? ¿Cómo quieres que los reconozcan? Pues solamente queremos que nos reconozcan por ser una banda que ama lo que hace, demuestra todas sus ganas, toda su energía, todo su amor en el escenario y realmente pues somos unos enamorados empedernidos, entonces nos gusta que todos canten y le jueguen al amor con nosotros. Bien, entonces, ¿cuándo es la siguiente tocada? Próximamente estaremos el 6 de julio presentándonos en un evento ahí en el Roxy y el 30 de este mes estaremos en Sala Madero por primera vez junto a Insomnio y a Rebel Mate. Yeah. Buenísimo, muy bien. Pues muy bien. Muchas gracias. Vete a descansar porque estás ahorita bien agitada todavía. Un poquito. Muchísimas felicidades. Pues esperemos escuchar muchísimo más de ustedes. Y mientras, ¿te parece si nos vamos a un corte promocional? Claro que sí. Y no se olviden, sigan asistiendo a Mayo Gallo y escuchando todas las frecuencias de la UA. Gracias. Paralelos. Continuamos. Amigos que están disfrutando del Mayo Gallo por la señal de UATV, estamos nosotros, el equipo Shuffle, aquí haciendo unas que otras dinámicas para la gente, para convivir, para que se sienta sabroso. Así este es. Festival. Carmen, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy, bueno, en este momento vamos a hacer una dinámica, vamos a hacer unas preguntas de cultura general, porque universitarios, conocemos debemos de saberlo, todo, debemos de saberlo. Pero si no, el castigo va a ser un poco fuerte, porque tenemos que saberlo, ¿no? Ya son cosas que sí o no tenemos que saberlo. Así que, pero para esto tenemos unos invitados, René. ¿Nos puedes decir quiénes son estos tipos? Claro que sí. Aquí de mi lado izquierdo tengo a tres compañeros universitarios de comunicación, justamente. Ellos son Octavio. ¿Cómo estás, Octavio? Pásale, pásale. Bien, gracias. Pásale para acá. Acá. Señor Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Todo dar. Venga, Sebastián. Pásale para acá. Bueno. Señor Daniel, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Bien, la dinámica es esta. A cada uno le vamos a dar toques. Por cada pregunta general que no se sepan, vamos a darle un nivelcito de toques. ¿Están listos, chicos? Espera, para esto también tenemos a nuestra... ¡Toques, toques! ¡Eso! Okay. Vamos a iniciar. A ver, ahí les va. ¿Quién inicia, tú? Primeramente, señor Octavio, agarre uno de esos toques. A ver, agarre uno. Y señor... ¡Ahora! Venga.
Fe y legalidad, agárrense de las manos. Este es el equipo, cada uno va a responder una y una, ¿ok? ¿Están listos? Carmen, arráncale. A ver, ahí les va, muchachos. ¿Quién pintó La Última Cena? Da Vinci. Bien, vamos, universitario. ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa? Francia. Estuvo cerca. Ya estamos, venga, otro. ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? En Francia. Cuatro. Súbele. Dale. Es en la Basílica Católica. Vamos ahorita en el nivel 2. A ver, esto sí está fácil. Es primaria. ¿Qué son los humanos? ¿Omnívoros, herbívoros o carnívoros? Omnívoros. Bien. No, ahí se mantiene. A ver, vamos a ver este. ¿Cuál es el océano más grande? No hay respuesta múltiple ni nada. No, sí. ¿El Pacífico? Sí. Ya, denles toques algo. Ya, contesten algo mal, chicos. A ver, ¿en qué año llegó Cristóbal Colón a América? 1400. 5, 4, 3, 42. 2. ¡Súbele! Eso. Que sea más interesante, súbele. Súbele otro nivelcito, yo lo patrocino. No hay problema. Todavía aguanta, ¿no? Sí. Échale. A ver, ahí les va. ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Freud. Ya no le preguntes a Octo. Ahí va. ¿Qué producto cultiva más Guatemala? Papa. Es el café. Nivel 5, está leve. A ver, ¿quién es el famoso rey del rock en los Estados Unidos? No se vale contestar, sí, Octo, súbeles otro, por tramposo. Súbele. A ver, ahí va, esta ya es la última, con esta nos vamos. Último y nos vamos, ustedes pueden aguantar, venga, confiamos en ustedes. ¿Qué significa FIFA? Federación Internacional de Fútbol Asociada. Súbele otros dos, ¿por qué no? Ya nos vamos. Venga. Sí, súbela. Eso. Bueno, chicos, son bastante cultos ustedes. ¿Cómo se sienten de saber tantas cosas? Muy bien, muy contento. Muy bien, felicidades. No ganaron nada, pero gracias. Me siento culto. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias a estos chicos universitarios. ¿A qué banda vinieron a ver? A Paralelos. Yo Paralelos. ¿Qué te pareció Paralelos? No, pues genial. Lo máximo. ¿Favorita? Sabor a miel. Se ve que sí es fans. Otro toque. Se ve que sí es fans. Muy bien, muchachos. Bueno, disfrútenlo. Gracias. Muchas gracias, chicos. Ya. Pasen por allá. Vámonos. Adiós. Gracias. Bueno. En esta ocasión, pues, respondieron bien. Nos ganaron un poquito, solamente un poquito. Pero, bueno, vamos a tener más dinámicas en el transcurso de este Mayo Gallo. Estamos apenas iniciando. Ya subieron al escenario esta banda de Punto. Son chicos Aguascalientes, vienen con buen rock, vienen con mezclas chidas. Vamos a ver cómo les parece. Pero ustedes no se vayan de la señal de Canal Universitario 26.2, porque estamos transmitiendo también en vivo, René, por Facebook. Sí, justamente estamos transmitiendo en Facebook. Mamá, tú que no tienes televisión, pues ya me estás viendo en internet, ¿no? Y justamente como lo mencionas, está a punto ahorita en el escenario. La verdad es que yo no soy tan conocedor de esa banda, pero me comentan que es de San Pancho. ¿Estoy correcto? San Pancho de las Carnitas. ¿Pero qué género tocan? Bueno, tocan como rock, pero tienen... Ay, ¿qué nos pasan acá? ¡Wow! ¿Qué está pasando? Porque estamos pasando... No, bueno, estos muchachos tienen inspiración de bandas del rock mexicano, como La Cuca, Maldita Vecindad y un buen de cosas. Entonces, estamos aquí. ¡Wow! Está muy grande para dos personas esto, sí, ¿no crees? De hecho, sí. Levántenle. ¡Producción, ayúdenos! Canal 26.2, muchachos, ya está iniciando Punto. Vénganse rápido. Todavía alcanzan. En 2 horas ya no va a haber lugar, ¿eh? Déjense caer porque ya va a estar llenísimo aquí.
Justamente. Sí, porque aparte vienen en unos minutos más, viene Allison, se nos viene, muchachos, con gracias. Vamos con el escenario, René. Vámonos. ¿Cómo estamos, carnales? Pues nunca vas a regresar. ¡Venga! Nunca vas a regresar. Para no poder volver.
¿Cómo están, carnales? ¿Cómo está la Autónoma de Aguascalientes? Chicón, es un placer estar aquí esta tarde con ustedes. Somos Culto, una banda orgullosa de aquí de Aguascalientes, pero sobre todo franco-romense de corazón. Espero que la pasen chingón esta tarde y noche. Antes que nada, agradecer compartir escenario con grandes amigos como Yoga Fire, con Allison. Va a estar muy chido este desmadre. Ojalá que cada vez se acerquen más estudiantes aquí a este foro, a este lugar, y compartimos con ustedes. Hacemos un comercial. Punto va a estar arreglando boletos para el FMA el próximo 13 al 16 de junio. Acabando este show, por ahí estaremos aquí al costado para que vean la dinámica para ganar boletos gratis para este evento. Pudiste derribar.
Estoy seguro que mucha gente alguna vez en su vida ha pensado que no hay un destino, que tal vez no hay un camino que seguir. Esta canción habla de eso. Vamos a ver cómo nos sale. Esto es Sin Destino. Voy recorriendo un largo camino que no sé a dónde me llevará. Del otro lado tal vez te encuentres, o tal vez ya está en tu vientre. Quiero soñar que te puedo besar, intentar agradarte para tocarte, sentirte tan mía, pero ya no es igual. Sin destino, camino sin dirección, no encuentro razones para no volver atrás. Sin destino, solo sigo Gracias. Para la siguiente rola queremos invitar a un gran carnal, un amigo de la banda entrañable, un compota. Un aplauso para Orla, bajista del Cocos K. Sale. Lo que sigue se llama Alone y es para todos aquellos que se sienten solitos como servilleta. Venga, cabrón. Thank you.
Chingón, papu. Y la pregunta es, ¿ya se casaron o qué chingados? ¿Ya se cansaron o qué onda? ¿Cómo está la banda allá atrás? ¿Cómo están allá? ¿Qué onda? ¿Tienen exámenes, clases o qué onda? ¿Se la pintearon, verdad? ¿Están de pinta? A huevo, son de los míos. ¿Acá qué onda? ¿Cómo están? ¿Chingón? ¿Todo bien? ¿Un whisky? ¿Un vinito? ¿Todo bien? Mis carnales de acá a este lado, ¿cómo están? En la sombra, pinches huevones. Vitore, un abrazo, carnal. Gracias por estar aquí, güey. Vente para acá, güey. Tengo otra guitarra para ti. Vamos a mover la cabeza con lo que sigue. Esto es Asómate al Miedo, ojalá que les guste. Un aplauso para Jackson en la guitarra. Pero el aplauso lo pido porque hoy no la cagó. Bueno, no él. El pedal board. Venga, carnal. Don't!
Carnales, con esto nos vamos. Ha sido todo un placer estar con ustedes. Somos el pinche punto de Aguascalientes. Ha sido todo un gusto estar aquí estar con ustedes. Mayo gallo rifa, cabrones. Venga. Y así es como concluye la participación esta agrupación aguascalentense. Punto. Muy emocionado, la gente ya se está dejando venir. Vénganse para acá, los esperamos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En la Plaza de las Banderas estamos completamente en vivo. Y bueno, seguramente en un momentito más los tendremos por acá en entrevista. Así que mientras vamos a un corte promocional y continuamos en Mayo Gallo 2019.